la posición de los mártires y el sacrificio por la patria. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Y no digan que quienes cayeron por la causa de Allah están muertos, sino que están vivos, pero ustedes no lo perciben. Doy testimonio que no hay más Dios que Allah, y que no, nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. El pueblo egipcio festeja estos días uno de los recuerdos más grandes y eternos de su historia, uno de los días de Allah, alabado sea, en que concedió a Egipto la victoria y la recuperación de su tierra y su dignidad a la vez. Es el recuerdo de la victoria del 6 de octubre de 1973, el décimo de Ramadán de 1393 de Hegira. Esa gran batalla en que los soldados egipcios escribieron los sentidos más sublimes de heroísmo y sacrificio. Y se reflejó la naturaleza del soldado egipcio original por su creencia en Allah, alabado sea, su confianza en la victoria de Allah, su sinceridad consigo mismo y la fuerza de su voluntad para alcanzar sus objetivos. Cuando los propósitos son sublimes y los objetivos son nobles, los sacrificios deben ser caros y preciosos. Y nada más precioso ni grandioso que el sacrificio del alma pidiendo el martirio por la causa de Allah, alabado sea. Por lo tanto, el hombre presenta su alma defendiendo su religión, tierra, honor y fronteras para alcanzar la alta posición del martirio. La posición del martirio es una donación divina otorgada por Allah, alabado sea, que concede a la creación más querida de las suyas después de los profetas y veraces. Dijo Allah, alabado sea: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Los que obedezcan a Allah y al mensajero estarán con los bienaventurados, los profetas, los veraces, los que murieron dando testimonio de su fe, y los justos. ¡Qué excelentes compañeros! La elección de Allah, alabado sea, a un hombre para que sea mártir es una prueba de su complacencia de este hombre. ¿Y cuál grado será mejor de esto? El noble Corán se refirió a este sentido en el dicho de Allah: وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Y para que Allah honre con la muerte dando testimonio de su fe a algunos de vosotros. Pues el mártir sacrifica su alma por complacer a su Señor y defender su religión, prefiriendo la otra vida a la vida mundana y dominando sus deseos en una guerra de sacrificio por la religión y patria. Que aproveche el mártir esta bendita posición, saliendo con una ganancia muy preciosa. Dijo Allah, alabado sea, إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Allah ha comprado de los creyentes a cambio del paraíso sus vidas y sus bienes materiales que ofrecen por la causa de Allah hasta vencer o morir. Esta es una promesa verdadera que está mencionada en la Torá, el Evangelio y el Corán. ¡Qué buen negocio, cuya recompensa es el jardín! Relató Anas ibn Malik que Rabi' bintul Bara, que era la madre de Haritha ibn Suraqa, vino al profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: oh profeta de Allah, ¿acaso no me dirás nada sobre Haritha, quien había muerto en la batalla de Badr por una flecha perdida? Si está en el paraíso, lo sobrellevé con paciencia, pero si es lo contrario, lloré mucho por él. Él le dijo: oh, Haritha, hay jardines en el paraíso, según otro reporte, muchos jardines. Y tu hijo en el más alto, llamado Ferdaus. El verdadero mártir es aquel que rinde un culto sincero a Allah, alabado sea, sacrifica por su causa y presenta su alma por la palabra de Allah, la defensa de su tierra y nación. Abu Musa relató: llegó un hombre ante el profeta sallallahu alaihi wasallam y le dijo: mensajero de Allah, ¿qué es la lucha en la causa de Allah? Pues algunos de nosotros combaten por enojo o para que se hable bien de ellos. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo:
Quien lucha para enaltecer la palabra de Allah, la religión monoteísta de Allah, está pues luchando en la causa de Allah, glorificado sea. También el verdadero mártir es aquel que no acepta la vileza en todas las formas, rechaza la humildad y la derrota, y lucha contra aquellos que tratan de agredir contra sus bienes y propiedades. Abu Huraira relató que un hombre vino al mensajero sallallahu alaihi wasallam y le preguntó: mensajero de Allah, ¿qué piensas de un hombre que intenta apoderarse de mis posesiones? Contestó: no le des tus posesiones. Preguntó: ¿y si lucha conmigo? Contestó: lucha con él. Preguntó: ¿y si me mata? Contestó: entonces serás un mártir. Preguntó: ¿y si yo lo mato? Contestó: él estará en el fuego. Asimismo, el verdadero mártir es aquel que defiende su tierra, honor y patria. La defensa de la patria y el honor del verdadero musulmán es como la defensa del alma, la religión y los bienes, porque la religión necesita una patria que la llave y protege. Sa'id ibn Zayd narró que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: aquel que muere defendiendo su propiedad es mártir. Aquel que muere en defensa propia es mártir. Aquel que muere defendiendo su religión es mártir. Y aquel que muere por proteger a su familia es mártir. Por lo tanto, el sentido del martirio se adjunta con sacrificio del hombre, de su alma, por la causa de Allah en todas las situaciones que requieren la defensa de la religión para que la palabra de Allah sea la superior. Defender la tierra para proteger y enfrentarse a los intentos de agredirla, pues el amor a la patria surge de la fe. Qué buena recompensa será para los soldados de la batalla eterna del paso, los que regaron la tierra con sus sangres purificadas, luego sus espíritus subieron a Allah la Badusía y consiguieron la complacencia y el paraíso que Allah les había prometido. Rogamos a Allah la Badusía que nos considere de ellos. El hecho de morir por la causa de Allah la Badusía tiene grandes recompensas. De estas recompensas, lo que Allah la Badusía mencionó en el noble Corán, que son considerados vivos, que reciben su sustento. En este sentido, dice Allah la Badusía: pero no crean que quienes han caído defendiendo la causa de Allah están realmente muertos. Por el contrario, están vivos y colmados de gracias junto a su Señor. Se regocijan por las gracias que Allah les ha concedido y están felices por la recompensa que recibieron quienes todavía no se les han unido, que no sentirán temor ni tristeza. Se congratulan unos a otros por la gracia y el favor de Allah, porque Allah recompensa a los creyentes. Relató Jabir ibn Abdillah, que Allah esté complacido con él: me encontré con el mensajero sallallahu alaihi wasallam. Me preguntó: ¿por qué estás triste? Dije: oh mensajero de Allah, mi padre murió mártir por la causa de Allah, dejando a sus hijos y estando endeudado. Dijo: te doy buenas noticias de lo que Allah ofreció a tu padre. Respondió: por supuesto, mensajero de Allah. Dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: Allah nunca habló con cualquiera, salvo por detrás de un amuleto. Pero él resucitó a su padre y le habló cara a cara, es decir, sin amuleto ni mensajero, diciendo: oh, mi siervo, pide lo que quieras y te lo doy. Dijo: oh, mi señor, que me resucitas y me muera otra vez por tu causa. Dijo Allah, alabado sea, se ha de cumplir mi designio, que no volverán otra vez a la vida después de la muerte. De las recompensas del mártir que éste tiene, siete peculiaridades mencionadas en el hadith relatado por Al-Miqdam ibn Ba'di Karib, que Allah esté complacido con él. Dijo el profeta sallallahu alayhi wa sallam: el mártir tiene siete bendiciones de Allah. Es perdonado desde el momento en que su sangre es derramada. Se le mostrará su lugar en el paraíso. Se le examina de la prueba de la tumba. Estará seguro en el día del gran terror, el día de la resurrección. Se le colocará en su frente una corona de dignidad con un rubí que es mejor que este mundo y todo lo que hay en él. Se casará con 72 vírgenes de Hurul Ain y se le permitirá interceder por 70 de sus parientes. De las recompensas del mártir también que los ángeles le cubren con sus alas. Relató Jabir ibn Abdillah que dijo: trajeron el cuerpo de mi padre ante el mensajero de Allah y había sido mutilado. Fue puesto al frente y él quise descubrir su rostro, pero mi pueblo me lo prohibió.
El mensajero de Allah dijo, los ángeles no han dejado de cubrirlo con sus alas. De las recompensas también que el mártir será uno del primer grupo que entrará en el paraíso sin juicio ni castigo. Relató Abdullah ibn Umar, ibn Amr ibn al-As, que Allah esté complacido con ambos, oí al mensajero sallallahu alayhi wa sallam decir, en el día de la resurrección, Allah alabado sea llamará el jardín que viene con su lujo. Dice Allah, ¿dónde están mis siervos que combatieron por la causa de Allah, murieron, fueron sujetos de daño y se esforzaron por mi causa? Entren en el paraíso, entonces entran sin juicio ni castigo. Vienen los ángeles y dicen, oh nuestro Señor, nosotros te glorificamos y te santificamos por el día y por la noche. ¿Quiénes son aquellos que has preferido sobre nosotros? Dice Allah la parusía, estos son los que combatieron por mi causa, murieron, fueron sujetos de daño y se esforzaron por mi causa. Los ángeles ingresarán ante ellos por todas las puertas y les dirán la vacía con ustedes porque fueron preservados en adoración. Qué hermosa es la recompensa de la morada interna. Los mártires obtendrán en el paraíso las mejores casas. Relató Samurat ibn Jundab, que Allah esté complacido con él, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, yo vi en un sueño la otra noche que los hombres vinieron a mí subiendo conmigo un árbol. Me pusieron en una casa que nunca había visto una casa mejor de ella, que me dijeron, esta es la casa de los mártires. Por otros estos motivos, el mártir es el único que quiere regresar otra vez a la vida para que se mate otra vez por la causa de Allah. Relató Anas ibn Malik que el mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo, nadie que entre el paraíso que querrá regresar a este mundo, aunque le fuera dado todo lo que hay en él, exceptuando el martirio, desearía regresar al mundo y poner 10 veces más por la causa de Allah. Esto es porque el honor que recibiese sería el de un mártir. Dicho esto, espero que Allah me perdone a todos. Alabado sea Allah, dueño de los mundos. La base y las bendiciones de Allah sean con su mensajero Muhammad, sus familiares y todos sus compañeros y aquellos que le siguen con bondad hasta el día del juicio final. Hermanos, por la causa del Islam, conseguir los mayores objetivos en esta vida exige grandes sacrificios. Es indudable que los nobles objetivos requieren nobles sacrificios. Este es el caso de aquellos que sacrifican por su religión y patria. Nuestro deber hacia nuestra querida patria y directa religión es esforzarse colaborados y unidos para proteger su seguridad y defenderla contra las agresiones y peligros que intentan dañarla. Debemos ser ojos vigilantes para protegerla. Cada uno depende de su poder y en el marco de su trabajo y responsabilidad. Son saludables nuestros soldados héroes que aferraron al camino de Allah, la Badusía, y cumplieron lo que habían prometido a Allah, pudiendo con firme intención y fija convicción pasar la construcción y el desarrollo. Saludos a las Fuerzas Armadas valientes en su día de victoria. Asimismo, asumimos otro papel que trata del paso a la orilla del desarrollo, bienestar, trabajo y producción, para confirmar que los nietos e hijos de los soldados que pasaron por la línea de Barlef y penetraron en los fuegos en aquel gran día son capaces de pasar todas las dificultades para conseguir paz, seguridad y desarrollo con el permiso de Allah, la Parusía. Debemos unirnos en una fila detrás de nuestras sabias autoridades, fuerzas armadas, policía y las demás instituciones egipcias del Estado Nacional. Oh nuestro Señor, proteja a Egipto y su pueblo y concédenos la paz y la seguridad.